Buenas tardes, bienvenidos amigos y hermanos de todo el mundo. En esta tarde estamos saludándoles desde el sur de California. Un día más para compartir con ustedes un tiempo muy especial. Les queremos invitar a que se queden con nosotros. Nuestro programa es Semilla Fresca, un programa sin fines de lucro. Estamos trabajando en la ciudad de Riverside, en el. En un, en un tiempo especial que Dios nos está permitiendo, y también estamos trabajando en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde estamos proveyendo comida a los más necesitados. Nuestro ministerio es de ayudar a la gente que menos tiene, aquellos que no tienen un mañana, aquellos que no tienen qué comer para mañana. Acabamos de regresar apenas hace unas cuantas horas de la ciudad de Tijuana donde estuvimos con nuestros hermanos en una gran fiesta, celebrando y viendo muchos niños y teniendo un buen tiempo. Nuestro trabajo es comunicar a las gentes el tiempo que estamos viviendo. Nos encanta, nos, nos satisface muy grandemente poder es tener esta oportunidad y compartirla. Yo sé que todos los hombres de Dios... Están trabajando arduamente, unos en una parte, otros en otra parte. Somos una máquina que se está moviendo, siempre avanzando, siempre conquistando, siempre haciendo un trabajo. Hoy en esta tarde deseo saludar hasta el fin del mundo, hasta aquellos hermanos que se acaban de despertar o aquellos que apenas pensaban irse a dormir o aquellos que están a la mitad del día, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre, quédese con nosotros. Queremos platicarles lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará. Usted que cree en el Evangelio, las nuevas de salvación, usted que cree en Jesucristo como su Salvador, la única esperanza en este mundo tan convulsionado, un mundo que está sufriendo estragos. Un mundo que está todo revuelto. Terremotos aquí, hambres allá, desnudez aquí, necesidades allá, asesinatos allá, encarcelados allá, hospitales llenos de gente, enfermos. Tanto trabajo que tenemos que hacer. Tanto que tenemos que aprender a relacionarnos todos los hermanos. Tanto que ocupamos las manos de todos no las divisiones, lo que ocupamos más que todo es cómo comunicarnos con todos, donde está aquella iglesia, ahí debe de haber bendición, que se ponga otra en la esquina, que se ponga otra, que se pongan muchas, donde no lance nadie en contra de nadie, En donde nadie critique a nadie, donde los pastores deben de comunicarse con los otros pastores, donde los pastores deben amistar con los otros pastores donde los pastores no deben de sembrar semilla en los corazones de los que escuchan, porque toda semilla nace. Se necesita este tiempo, este tiempo en que podamos convivir los humanos. Mire, el mundo está tan separado, tan dividido. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Unos tienen un Dios, otros tienen otro Dios y otros tienen muchos dioses. Y los que nos decimos cristianos, también estamos tan separados a veces, tan difícil de convivir, tan en contra los unos de los otros, tan apropiarse de que ellos tienen o que son la verdad. Tantas cosas que llegan a mi mente y pienso, será así todo el tiempo, irá a ser así todo el tiempo. ¿De qué nos sirve o de qué podemos aprovechar este momento? en que podemos comunicar a los hermanos que están en cualquier parte del mundo y decirle que su religión o que esta religión, que esa es la buena o que esta no es la buena, o que esta es la que sirve o la que no sirve. Usted sabe, hermano pastor que me está escuchando, que tu religión no salva, tu religión no tiene nada que ver. Cristo es que fue el Calvario. Él es el único que puede dar vida eterna. Es Jesucristo el centro de la respuesta. No es Mahoma, no es Buda, no es la Virgen de Guadalupe, no es Shiva, no es nada. Es Cristo y su sangre poderosa que dan vida. Es el plan de Dios. No son los dioses con D minúscula. Es Jesucristo el que todo lo dio y el que todo lo sigue dando para que nosotros seamos esos portadores, ese contacto, ese viaducto, esa persona que une, no que esparce. La gente no sabe qué hacer ni a quién creer. Son tantos los que hablan y tantos los que dicen. Son tantos los lastimados. Son tantos los que ya no quieren escuchar. Es tanto el daño. Y tampoco, tan poco, tan pobre, tan limitado el amor. Pastores imperativos, controladores, fanáticos que traen religión y traen yugo sobre los hombres pero ellos ni con un dedo siquiera lo saben llevar. Es un tiempo que se me está dando en este instante para llegar hasta tu corazón y decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, no te quedes, no te apartes, no te olvides. Tú no estás perdido, tú no estás condenado. No permitas que alguien te condene. Nadie tiene derecho de condenarte. Uno fue el que fue al calvario por ti y se levantó al tercer día y dio dones a los hombres. Es Jesucristo el que llena de convicción al corazón. Es Jesucristo el que te puede llenar. Es Jesucristo el que puede ser en ti lo que necesitas de ser, tantos hombres que no alcanzaron a madurar su, su semilla, no alcanzó a germinar, tantas y tantas semillas plantadas y tantas y tantas semillas perdidas por ahí, todavía no están muertas, simplemente todavía no germinan. Si en estos tiempos todo el que ha escuchado el Evangelio, todo el que ha oído, el que estuvo en la iglesia, se regresara a la iglesia. No habría lugares donde entrar, porque son más los que están fuera que los que están dentro. Y todo, todo, porque alguien les dijo, porque alguien no los ayudó, porque alguien los confundió, porque alguien les dijo una palabra equivocada. El trabajo del pastor. Es amar a los demás pastores, sean quien sean y sean como sean. El trabajo del pastor es de servirle a los hombres y a las mujeres y no levantar, no plantar semillas malas en el corazón. Hacer su trabajo con amor y con compasión. Porque este es el tiempo que tenemos en que Dios nos permitió vivir este tiempo para tener esta experiencia, para conectarnos con nosotros mismos y saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta que Él ha creído en nosotros, pero con una forma de creer diferente. Él sí creyó en usted, querido hermano. Él sí creyó en usted, querido joven. Él sí creyó en usted, joven, que está por las calles y otros más que están en las prisiones. Tantos y tantos hombres puestos en la cárcel injustamente, purgando una condena y muchas veces sin ser culpables. ¿Cuántos y cuántos en la cárcel equivocadamente cometieron un error y ahora purgan y pagan? el precio de esa condena. ¿Cuántos y cuántos en las cárceles ya no saldrán jamás a ver el sol libremente? ¿Cuántos y cuántos no regresarán jamás a sus casas? Se quedarán ahí en las cárceles. Es nuestro trabajo, hermanos pastores, hermanos que me escuchan. Es nuestro trabajo visitar a las gentes. Jesucristo, el dueño de la vida, el que estableció el proyecto, el que estableció la plataforma del servicio, el que trajo la fórmula y la entregó a este mundo, el que vino como ejemplo y entregó a los hombres cuál debe ser la manera de atender de servir, de ser, de prestarse, de darse, de entregarse. Le dice el Señor en el capítulo 25 de San Mateo y en el verso 30, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe, en la cárcel. Y viniste a mí. Es ahí y es esa la manera y la forma como Jesús hablaba. Es así como Él miraba las necesidades. Es así como Él estableció el amor para tener compasión. Es Jesús el formato. Es Jesús el ejemplo. Es Jesús quien enseña. Y se pone como una forma de ejemplo. Él dice, estuve desnudo. ¿Cuántos y cuántos y cuántos pastores gozan de carros del año y de mansiones grandiosas y de congregaciones incontables? Y se les ha olvidado que en este día muchos niños morirán de hambre en la India, otros más en el Distrito Federal en México, otros más en África, ¿cuántos y cuántos no tendrán un pedazo de pan y una ropa para cubrirse? Es nuestro deber, es nuestra obligación de ayudar a la gente. No, es, no hay que esperar al gobierno. El gobierno nunca va a hacer nada. Por décadas y décadas y décadas no ha hecho nada. Y los hombres mueren y mueren y fenecen cada día, cada día, por un pedazo de pan. En la ciudad de Tijuana se ha arrimado con nosotros gente que dice, Señor, me da por favor un, un pan. Tengo mucha hambre. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que no comes? Tengo tres días que no he probado. Y yo le dije, ven, hoy vas a comer con nosotros en la mesa. Vas a comer un bocado caliente. Vas a comer una sopa caliente con nosotros. Y sus ojos se le llenaron de lágrimas, como diciendo: No te creo. Y le eché mi mano al hombro y lo llevé. Que ese día comió con nosotros. Le di pan para que llevara. Y mi pregunta es: ¿Y cuánto más días seguirá ese hombre viviendo así? Lo dejé en la iglesia y seguimos nosotros trabajando. Y seguimos proporcionando lo que podemos hacer. Muchos y muchos son rechazados. Y muchos y muchos se hicieron criminales sin desearlo. Y otros por necesidad. Cada uno tiene una razón. Cada uno tiene su propia causa. Y nosotros siempre estamos para juzgar. Pero yo creo que ese no es nuestro trabajo. Yo creo que el Señor dice, yo estuve desnudo y me cubriste. No es de decirle a la gente un consejo. Es de quitarse la capa y dársela. No es de darle un sermón. ¿Cuántas y cuántas veces se ha arrimado alguien a pedirle un dólar? Porque tiene hambre. Y el primer impulso del que da es no te vayas a ir a emborrachar. Lejos de preocuparse de la necesidad de aquel hombre, primero va el insulto. ¿Qué te importa a ti lo que él haga? ¿Cómo sabes si es Jesús el que está ahí pidiendo en esa ocasión? ¿Cómo sabes si es Jesús? el que probó tu corazón. ¿Quién te ha dicho que no podría presentarse así? ¿Quién te ha dicho que no ha probado la vida de más de una vez con alguno de nosotros? Y nosotros les hemos rechazado porque andan andrajosos, porque andan sucios. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Quién fue el que se arrimó? Pero estamos tan acostumbrados a juzgar, estamos tan acostumbrados a hacer evaluaciones, a etiquetar a la persona y dejarnos llevar por lo que estamos observando. ¿Qué sabes más allá de la observación? ¿Qué sabes más allá de lo que tus ojos han mirado? ¿Quién te ha dicho que miras bien? ¿Quién te ha dicho que puedes juzgar justamente? Si de sí mismo, si de mí mismo, no alcanzo a hacer juicio, cuanto más de otro. Por eso dice Jesús: Estuve desnudo y viniste a roparme. Sintiste compasión, fuiste movido a compasión. Pensaste si tú podrías ser, o si podría ser tu hijo mañana, o si tu padre podría ser, o a lo mejor tu hermano otro día. Porque estamos en este mundo y todo tiene tiempos y todo da vueltas. Tuve frío. ¿Qué cuando un hombre tiene frío? Miré un hombre con frío y me quité mi chamarra. Estaba temblando de frío. Era una chamarra nueva que me habían regalado. Nuevecita. Y se la di. Y me, di, me se quedó mirando como: hey, espérate, esto es nuevo y es. Muy buena. Con sus ojos, con su mirada decía todo. Pero mis ojos miraban en él la necesidad. Y le dije, no te preocupes, amigo, es para ti. Con una sonrisa la recibió y le saludé. Ese día comimos juntos. ¿Cuántas cosas y cuántas y cuántas cosas suceden en la vida? Yo te invito, yo te hago la invitación. Si pudiéramos tumbar las barreras y mirar la palabra de Dios, te aseguro que habría un giro diferente. Cuando miramos la palabra, cuando leemos la palabra, es oír lo que Dios está hablando. No de tantos que profetizan y que me dice el Señor y que dice el Señor. No que tantos profetas que son falsos, que están buscando nombre, que están buscando crecer que están buscando ser reconocidos, porque están llenos de tanto ego. Mira lo que aquí dice. Dios dice, Cristo dice. No dice lo que los sentimientos o ilusiones de tales dice. Aquí lo que está diciendo, estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me pudiste visitar. Estuve en la cárcel y viniste a mí. No hacerte famoso, a darte, a entregarte, a servir, a dar, a darse a sí mismo. No buscar sitios, no buscar, dar, entregarse, ofrecerse. Que mayor cosa es dar que recibir. Cosa más grande es dar. Y se siente bien cuando usted puede. Y siempre podrá porque usted siempre ha podido. Por eso Dios lo puso en un sitio de pastor, de evangelista, de apóstol, de profeta, de maestro, para servir, no para que le sirvan a usted. Para que tenga tanta fama, para que viene el profeta, para que viene no sé quién. A los profetas se les temía porque traían un mensaje de un cambio. Tantos y tantos que se acercan por su necesidad y tantos y tantos que son rechazados por nuestro egoísmo, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser egocéntricos. Querido hermano, Semilla Fresca es una iglesia sin fines de lucro. En el 9085, en la ciudad de Riverside, ahí estamos para servirte. Si quieres escribirnos un email, mándamelo a pastor Samuel gmail.com, y yo te voy a contestar. Estamos para servirte. Y si quieres darme una llamada, llámame al 951-8951. 2, 3, 6, 7, 2. Yo te contestaré. Si tú quieres ayudar, ayúdanos, porque ese es nuestro ministerio. Servir y darnos, porque el tiempo que nos queda, sea mucho, sea poco, no lo sé. Dios lo sabe. Una cosa es que te hago socio de este negocio, de este trabajo, de este sueño, de lo que estamos haciendo. No va a ser... Ya está haciendo dos años y medio tenemos trabajando en la ciudad de Tijuana y no pensamos parar. Dios es generoso y Dios es bueno, y sus sueños es que alguien le entienda y le escuche. Dios sabe cómo comunicarse por su palabra. Bendigo a los que están en la cárcel. Y oro por usted, amado Dios, bendigo al que está en la cárcel. Al que está prisionero, no voy a poderte ver quizás con mis ojos, pero llegue hasta ti esta bendición. El alto Dios abra en ti su corazón y te haga descansar en su pecho y ponga en ti paz, la paz que el mundo no puede entregarte, la paz que viene del corazón de Dios. A ti que estás tras las rejas y me estás viendo. A usted que tiene a un prisionero, a un hijo, a un hermano, a un familiar. Siga orando. Nosotros somos para eso. Y eso es nuestro sueño. Que alguien se preocupe por el que está prisionero. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. God bless you. Thank you very much. Los miramos la próxima semana. Dios el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Muchas gracias.